Bienvenidos a este video tutorial. Vamos a aprender a cómo usar las herramientas básicas de Meet. Ingresamos en la barra de búsquedas de Google Meet. Nuestro primer enlace, meet.google.com. Ingresamos, damos clic. Aquí nos aparece nueva reunión o introduce un código, llevado caso que tengamos un código para unirnos. Pero para nosotros, que vamos a crear las reuniones, para compartirlas, le damos clic en nueva reunión. Hay una parte que me gusta bastante, que es para los docentes, es programar en Google Calendar. Eso nos ayuda, digamos, llegado caso que queramos enviar notificaciones el día anterior o momentos antes de la reunión, para acordar la reunión en una fecha específica. Entonces, preferiblemente utilizaremos este, programar en Google Calendar. Tenemos acá, añadimos un título, entonces ponemos reunión de prueba. Luego de poner nuestro título, vamos a especificar la fecha en la cual se va a realizar esta reunión. Pongámosla, digamos, para mañana 10, que es en este momento que estoy grabando el video, que sea de 3 a 4 p.m. y que termine el 10 de agosto. Podemos poner lo que se repita cada día, cada semana, el martes. Si digamos tenemos la misma clase el martes, tener la misma reunión, se podría hacer así. Y que termine el martes 31, por ejemplo. Hay una parte interesante en la parte de acá abajo, que es juntar archivo. ¿Para qué nos sirve esto? En el momento que tengamos de pronto una guía, la cual queramos compartir, algo de pronto en un Word o un PDF, la podemos subir en esta parte, seleccionar desde archivos de dispositivo, y en el momento que estemos realizando la reunión va a aparecer en la parte izquierda abajo para que los alumnos lo puedan descargar y interactuar con él. Pues, por ejemplo, yo quiero adjuntar este, que es un diploma. Le doy subir. La notificación la podemos poner acá, que sea por correo electrónico o notificación. Puede ser un día antes. Y puede ser también una notificación adicional de 10 minutos antes de iniciar la reunión. Podemos poner acá una descripción de lo que hemos subido el archivo. Damos clic en guardar y nos sale acá en la parte de arriba, ya cuando tenemos nuestra reunión creada. ¿Qué podemos hacer? Vamos a dar clic acá y nos va a arrojar los datos específicos de la reunión. Aquí tenemos el link, este es el link que se copia y se comparte con los alumnos para que ellos se puedan unir. O le podemos dar clic aquí para copiar la información y enviarla. Vamos a copiar este enlace. Pegamos en una nueva pestaña, damos enter, vamos a darle unirme ahora. Estoy en este momento en la reunión. Encontramos acá para desactivar y habilitar el micrófono. Podemos desactivar la cámara o activarla. Podemos activar subtítulos generados propios por Google. Levantar la mano, esta herramienta la utilizan más que todo los alumnos en el momento que quieren compartir algo o preguntar algo también. En esta pestaña de presentar ahora nos va a ayudar a compartir nuestra pantalla completa, en dado caso que quieran explicar algo en lo que tú te puedas meter en todas las pestañas y compartir totalmente lo que ellos quieren, lo que tú quieres que ellos vean. Una ventana en específico o una pestaña en específico, si quieres compartir solamente la pestaña. Este de acá es para salir de la llamada, colgar. Aquí vemos quiénes están conectados en esta parte. Hay una parte bastante interesante, que es acá más opciones, y le damos en cambiar diseño. Tenemos la opción de automático, la opción de mosaico, que nos deja ver totalmente en la pantalla quiénes están conectados. Opción de foco, que sin los usuarios presentes en pantalla, o la barra lateral al lado costado derecho, podemos ver quién está conectado y aquí poder trabajar libremente.
Este de acá en barra lateral es bastante usado, ya que podemos ver quién está levantando la mano, quién está hablando. En esta parte de acá podemos silenciar a los alumnos o quien esté conectado. Podemos añadir más personas. Digamos, tú tienes el correo de alguien, lo puedes escribir y le puedes hacer la invitación. Y aquí, si deshabilitamos esto, cualquiera va a poder compartir su pantalla y enviar mensajes desde el chat. Y en caso que alguien quiera compartir pantalla, muchas veces si no tenemos deshabilitada esta opción, no van a poder. Entonces, aquí en esta parte es donde se hace eso. Esta parte es del chat, donde todos pueden hablar. Esta parte es la actividad, la pizarra y grabación. Si quieren iniciar una grabación, vamos acá a opciones y damos clic en grabar la reunión. En sí, esas son las herramientas más básicas que tiene Meet. Muchas gracias por ver el video. Espero que todo les haya quedado claro.